¿Qué pasa, jabalís? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos la aventura en Cancún, seguimos la aventura en México, aunque ya quedan bien poquitos días. Y nada, señores, si visteis el vídeo de ayer, que si no lo visteis, os lo recomiendo al 100% porque fue una auténtica locura, posando, entrenando doble sesión de pecho. Como era de esperar, me ha pasado factura y hoy nos hemos despertado bastante cansaditos, pero fue por un buen motivo. La verdad que me pasé de puta madre, disfruté como un bebé. No sé, fue una locura, ¿vale? O sea, entrenando con esa gente, posando. Fue una barbaridad y obviamente no podía decir que no. Y nada, como os comenté un poquito, bueno, pues el ojo humano siempre es algo distinto a lo que son las fotos, los vídeos, los reportes. Por eso es tan importante y por eso me puse tan feliz al saber que Romano venía a Cancún, al saber que me podía ver y encima me podía ver a una semana de competir. Pero bueno, si te ve a 3 meses, a 4 meses, no es lo mismo, pero a una semana es muy, pero que muy importante. Entonces, señores, ¿el plan inicial cuál era, vale? El plan inicial era hacer una carga de precompetición, hacer una peak week completa, es decir, una descarga de 4 días, carga de 3 días y volver a otra peak week para en lo que es pues encaminar el campeonato y hacer la peak week de competición real, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, como os acabo de decir, no es lo mismo lo que ve el ojo humano. Ayer me vio muy bien Romano, me vio una condición muy buena. Entonces, lo que ha decidido es no hacer 2 peak weeks, ¿vale? Lo que haremos es una descarga de bastantes días, pero con días medios. ¿A qué me refiero con días medios? Como bien sabéis, ¿vale? Lo que es mi dieta de descarga son 50 gramos de avena, 50 de arroz y 50 de arroz. En este caso, que por cierto, ya empezamos hoy, que es miércoles, y mañana, que es jueves, tenemos 2 días medios. Son 100 de avena, 50 de arroz, 100 de arroz, 50 de arroz y 100 de arroz. Entonces, es un aumento bastante grande. Y me parece muy importante y sobre todo, no sé, es una señal de que vamos bien, podríamos decir. No me quiero emocionar, no me quiero crear falsas expectativas, pero la verdad que ayer fue un chute de motivación tremenda. O sea, si visteis el vídeo, creo que os podéis imaginar cómo me sentía. Aunque, repito, ahora estoy como una puta basura, sistema nervioso cao, estoy frito. Por suerte, hoy tenemos más comida y eso espero que me reavive un poquito. Y nada, chavales, era simplemente eso, contaros un poquito lo que es el cambio de planes, contaros un poquito lo que es el nuevo enfoque que vamos a darle de cara a la competición. No haremos 2 peak weeks, haremos una descarguita y hasta el domingo, que ahí empezamos la peak week de competición, que esa no nos la quita nadie. Luego, agua, 5 litros, bajamos bastante, 3 litros, menos mal, porque ya me noto bastante aguado, me noto un poquito retenido, es completamente normal. También tenemos diuréticos, pero bueno, eso poquito a poco os iremos comentando. Igualmente, jabalís, teniendo a Romano aquí, teniendo todo el equipo aquí, vamos a volver a hacer el esfuerzo hoy de ir a lo que es Playa del Carmen, que está a 1 hora de nuestra casa. Pero, señores, aunque sea cansado, aunque sea una puta mierda, sinceramente, porque prefiero entrenar aquí a 5 minutos, creo que es una oportunidad terrible que tu preparador te vea en persona todos los santos días y que tenga que modificar lo que tenga que modificar. Ya sea el agua, el hidrato, la proteína, lo que sea, pero me parece una ventaja muy grande y tengo que aprovecharla, aunque eso conlleve un pequeño extra de fatiga y un pequeño extra de cansancio, creo que es lo ideal. Así que nada, señores, 100 gramitos de avena, primera comida, 200 de claras. El huevo ya me lo he comido porque estaba muerto de hambre y mientras lo cocinaba, pues me lo he comido. Señores, comemos esto, digestión, 1 hora de coche y entrenamos espalda otra vez con Mr. Olympias, con el equipo de Romano, posando. Hoy creo que me veré peor porque me noto más, un poquito más retenido, pero estamos en descarga y jabalís. Estamos en descarga, hay que ser conscientes de ello. Así que, señores, a comer y a entrenar, que tengo bastantes ganas, aunque esté cansado.
is. Okay. Perfect. Good. Lo que es el equipo, está haciendo pierna, yo hice el lunes, estamos a miércoles, así que no tengo huevos para poder hacer pierna, lo siento. El ego y el quedar bien llega hasta un punto, pero no me da tiempo a recuperar dos días de pierna en un solo día de descanso porque le metimos fuego el lunes. Así que yo voy a hacer espalda con Giuseppe y lo que es Kim y Pascual van a hacer pierna con María, ¿vale? Lo siento, esta vez no me apunto. Hice el lunes pierna, así que perdonármelo. Venga, va 10, ¿eh? Una, corta, dos. Una. 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 Cuatro. Una. Una. Fo. Buena, buena, buena. Una. Fo. Una. Fo. Venga, venga. Una. Una. Fo. Una. Otro. Como otro. Fo. 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 Fácil, fácil, fácil. Una. Una. Venga, va, tírale, tírale. Corta. Una. 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 Buenísimo. Dicho esto, que hagamos espalda no significa que vaya a ser fácil, ¿eh? Joder. Una. Una. Yo el día de ayer me ha pasado mucha factura, tío. Ayer el entreno, ¿no? Hoy me despertaste una pocilga, tío. Sí. Pasó. A las 5, ¿no? Yo me despierto a las 5. Me ha pasado mucha factura, tío. María lo hace así. Ok. All yours. Rest. Vamos con todo, ¿eh? No. Vale. Pati, pati. Venga, va, va. Venga, venga. Buenísimo. Wow. Joder.
Se van a mover kilos, Pues se van a mover kilos. Se van a mover kilos, tío. Sí, para no moverlos. Olimpia. Olimpia. Este tío que es un puto animal y que algún día será Olimpia. Y Giuseppe. Por fallo mío no va a ser. Que sea por lo que sea, pero por fallo mío no va a ser. Eso está clarísimo. Que sea por lo que tenga que ser. Lo que sea. Pero una más me queda. Venga, va. Drag pull en descarga. Fácil. Me cago en la puta. Venga, cuatro discos. ¿Qué puedes? ¿Me quieres poner más kilos hoy? ¿Quieres más kilos? Quiero más kilos. ¿Más? Dame más kilos. ¿10 o 20? 10 o 20. 10, 20, no, dale. ¿15? Es por ti. Mételo, mételo. Mira por el tío. Si mañana no me levanto ya. Venga, tú puedes. Let's go. Oh, bro. Shit. Una. Go. Three. Four. Vamos, niño. Va. Venga, venga. Vamos. No pesa, no pesa. Vamos, George. Va. Venga. No. Vamos. Una. Tira. ¿Vale? ¡Mo! ¡Una extra! ¡Una extra! ¡Una extra, bro! ¡Un! ¡Cómo! ¡Un! ¡Cómo, bro! ¡Hostias! Va a ser un buen día, ¿vale? Te demuestra cuánto se quiere. ¿Cuánto lo quieres? Vamos a demostrar. ¡Nueve! ¡Última! ¿Qué, bro? ¿Next one? Ojo a la tanqueta, Enfermo. Una. Venga, aprieta, aprieta ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Enfermo. ¡Bumblo! Venga, venga, lúchalo, lúchalo. ¡Bumblo! Ok. I feel watery, but good. Good. I mean, 100 kilos today. Where's the battery? Abre, bro. Abre the back. Yeah. Yes. Double dice. Rainbow. Aguanta, aguanta ahí. Bro. Oh, good. I thought I was a little bit watery. Open, bro. Open. Thank you.
Aguántala, fuerte ahí. Boom, bro. Una más. Aguántala ahí. Hey, bro. Peleala. Good, bro. Nice, nice. Hey, tortugo. We're coming. We're fucking coming, bro. Venga, lucha. Move, bro. Hey, nice, bro. Good. Okay. Okay. Eight. Okay. Okay. Venga. Eso es fácil, ¿verdad? Three. Four. Venga, come on, bro. Fácil, bro. Venga. 5, 6. Toma. 7. Move, bro. Hey. Okay. The position. It's good. Good, bro. It's good. Okay. But this is strange for me. Okay. First time. Okay. Es raro, tío. Porque el peso no es mucho peso, pero es la posición, tío. Entro nuevo, Jalis. Siempre bonito. Nuevos métodos, nuevos entrenamientos. Y nueva forma de sufrir, por desgracia. No cheesecake. Just rice. Venga, va. Cuatro más, venga. Seis. Seven. Eight. Come on, bro. Three. Four.
5. Venga, va. 6. ¿Cómo, bro? Muestra yo. Sí. Nada. ¡Cuál pampeo, tío! Venga, va. Go. Bro. Oh. Bro. Vamos, vamos. Vamos, hostia. Joder. Me da pampeo, tío. Última. Venga, venga. Venga, va. Finito. Vale, vale. Como estáis viendo un poquito, como visteis ayer, como habéis visto hoy con pierna, lo han hecho ellos con espalda yo. Romano tiene un estilo muy peculiar de entrenamiento. No sé si el volumen también lo hará así, pero lo que son las descargas, sabemos, estamos todos en descarga. Kim compite en una semana y media, María en dos, Pascual en dos, yo en una y media. Así estamos todos en descarga. Tío, es muy peculiar, con excéntricas, negativas, drop sets, son todos series y métodos. Joder, no puedo ni hablar, tío. De alta intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Nada de series lineales. Nada, muy poquito. Un ejercicio como máximo. Luego, todo rest, pause, drop sets, isomix, lentas, negativas, excéntricas, aguantando, rápidas, lentas. Muy duro, muy muy duro, sobre todo por la etapa en la que estoy ahora mismo, sin comer nada y, bueno, pues en descarga de competición. Pero joder, lo de ayer, jabalís, yo me siento afortunado, así que vamos a reventarnos. Venga, va. 7, 8, 9. Fácil, fácil. 10. Pasa. Venga, va. Con todo, one, ¿eh? One. Venga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos. Okay, Venga, venga. Por fin de
settimana. La frutta, faccio. Ho finito. C'è. Venga, venga. C'è. C'è. Va. Sì. Bravo. Leve. Vamos. Ehi. Nine. Come on, bro. Isomix, isomix. Wow. Good, bro. Oh. Nice. Fuck. Super. Perfect. Sí. Vamos, George. Seis. Va, aprieta bien. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. ¿No más? Venga, arriba. Va, solo. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Va. Cinco. Va, estoy contigo. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Aprieta. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Joder! Un
ver. Aprieta bien, aprieta bien. Vamos, George. Oh. 5, 6. Come on, bro. 8, 9, 10, 5, bro, 5, 1. Vamos. More. 2, 3, 4. 5, 8, 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
Qué locura, ¿eh? Es una puta locura, tío. Qué tan quieta, tío. Mucho. Ok, jabalís, ya estamos en casita, bueno, llevamos en casa toda la tarde, como os imaginaréis, pues después de la locura de entrenamiento, y bueno, pues como os he contado antes, tenemos una hora de trayecto para ir, una hora de trayecto para volver. Cansa bastante, es un esfuerzo extra, que joder, quieras que una preparación, pues se nota bastante, y encima hoy ha sido un día muy, muy duro, entrenamiento de espalda, romano, ya sabéis, cuando entreno con ellos, pues joder, quieras que no, inconscientemente, bueno, inconscientemente, pues tiras y tiras y tiras. Así que me gustaría deciros que hemos hecho algo interesante hoy, que ha pasado, que hemos visitado cualquier cosa, pero la realidad es que hemos estado todo el día en casa cocinando, comiendo, descansando, me he vuelto a echar otra siesta, y nada, la verdad que estoy bastante cansadito. Así que nada, Javis, aquí tenemos la penúltima comida, que son 100 gramos de arroz, 170 de pollo, bueno, tiene que cocinarse, lo pensaré después, y con un poquito de tortas, que voy a mezclar lo que son tortas con arroz normal. Señores, como os digo, mundo de preparación, aquí lo que toca es entrenar, lo que toca es posar, mandar reporte, ver cómo evoluciona el físico. Me gustaría hacer turismo, me gustaría ver todo lo que esconde Cancún, todo lo que esconde México, pues por supuesto, pero por desgracia pues no me da la energía para más. Así, señores, estamos aquí para lo que estamos aquí para un objetivo, estamos aquí para competir y no estamos aquí para hacer turismo. Y es lo que estamos haciendo, jabalís. Así que nada, dejamos el vídeo aquí. Mañana otro vídeo, mañana entrenamiento de brazo con Kim. Y terminamos el segundo día de día medio de carga, día medio alto en hidratos. O sea que seguramente pasaremos reporte a Romano, presencial, de puta madre. Y seguramente tendremos nueva dieta, porque, bueno, en breve no vamos a Estados Unidos y en breve se empieza la Peak Week. Así que jabalís, lo dejamos aquí. Nos vemos mañana, porque como bien sabéis, vamos a hacer vídeo diario todos los días. Señores, espero os haya gustado este vídeo. Joder, me meto con Romano, Mr. Olympias. Tío, ayer fue un sueño, hoy literalmente es un bebé, no sé. Es una puta locura, jabalís. O sea, sinceramente, tener esta oportunidad me flipa y la voy a aprovechar al 100%. Sí, jabalís, un abrazo enorme y cuidaos muchísimo.